¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a este espacio informativo. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Omar García y, por supuesto, después de tomarnos unos días de descanso para aprovecharlos y realizar ahí algunas visitas, entre algunas otras actividades, nuevamente estamos aquí con usted a través de este canal Metrópoli Televisión para llevarle la información más relevante generada durante las últimas horas. Lo invito a que nos acompañe y, de inicio, ya lo sabe usted, le damos a conocer la información relacionada al vecino estado de Tlaxcala, algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal, y dentro de nuestra primera nota de interés general, asegura CES que Tlaxcala es uno de los estados más seguros del país. Gracias a los diversos operativos conjuntos que impulsa la Comisión Estatal de Seguridad, Tlaxcala se ubicó en el último bimestre de este año como una de las tres entidades más seguras del país. El director operativo Iván Vázquez destacó que las estrategias de seguridad son coordinadas con la 23ª Zona Militar, Policía Federal y el Agrupamiento de la Gendarmería, así como las corporaciones de seguridad municipales. Así es, dentro de los tres estados más seguros del país, y lo vamos a mantener así. Tenemos inclusive una incidencia en comparación con otros años menor, hasta el 6.7% menor de incidencia, y bueno, eso nos da la pauta para que sigamos trabajando, y tenemos la certeza de que estamos haciendo un trabajo bien. Por el periodo de feria, mantienen un operativo especial al interior y exterior del recinto. Son más de 200 efectivos que resguardan la zona, incluso con detectores de metales en todas las entradas. Así es, hasta el último día de la feria vamos a estar ahí de forma permanente, vamos a garantizar la seguridad de los usuarios. Le comento también, ahorita me viene a la mente, tenemos ya vigilancia inclusive con drones, tenemos también videovigilancia con C4, es decir, estamos integrados, estamos de forma coordinada las diferentes autoridades para garantizar la seguridad de los usuarios. En días pasados recuperaron un vehículo con reporte de robo en el municipio de Nopalucan por la puesta en marcha del operativo de Día de Muertos del 28 de octubre al 7 de noviembre en todos los cementerios de la entidad. Vázquez Quintero resaltó que mantendrán las acciones de seguridad en carreteras de Tlaxcala para evitar el ingreso de bandas delictivas que cometen el robo de vehículos, casa, habitación y a transeúntes. Por otro lado, en una nota más, buscan tlaxcaltecas prevalecer la cultura del reciclaje. El reciclaje de residuos sólidos es una práctica que realizan ya algunas familias para contribuir al cuidado del medio ambiente, y es que algunos residuos como el PET, el cartón o latas pueden ser reutilizados o llevados a centros de acopio para su reciclaje. De acuerdo con Daniela, ella realiza la separación de residuos para que se puedan reciclar, pero no ha incursionado en la reutilización. Sí, reciclamos el PET en casa, lo clasificamos y pues eso, básicamente. ¿Reusas algunos de los residuos que desechan en el hogar? ¿Para qué? No, creo que eso no lo hago. Pues creo que es muy importante también implementar esto en los niños para que desde pequeños se den cuenta de este apoyo al medio ambiente. Patricia platica que en su familia le han inculcado hacer la separación de los residuos, también a ocupar algunas cosas que pueden tener doble uso, pues señala esto contribuye en la economía. En algunas ocasiones sí, por ejemplo con el cartón, el vidrio, que se pueden utilizar para hacer cualquier otra actividad o reutilizarlo simplemente. Pues es importante, también podría, no sé, ayudar a la economía y a generar menos residuos. Refiere que aún falta trabajar en la educación y en generar una cultura de cuidado del medio ambiente que se tendría que inculcar desde los hogares. Yo creo que falta todavía mucho, porque en general, algunos, por ejemplo, los jóvenes todavía no aprenden a clasificar la basura o se tiran en las calles. Yo creo que falta mucho en eso. Desde casa, con lo que te inculquen tus padres en cuanto a clasificar y a cuidar estos valores. Y a pesar de que estas prácticas cada vez son más comunes, algunas familias aún desconocen cómo separar sus residuos o que llevarlos a un centro de acopio les permite reciclarlos para darles un nuevo uso. O tal vez algo que piensan que en su casa está estorbando podría convertirse en una maceta o una artesanía.
Muy bien, pues ahí esta nota relacionada al medio ambiente y bueno, desde aquí también les hacemos la invitación para que si tienen la oportunidad, pues hagan esta división de los productos o de los desechos, más bien los desechos orgánicos y los inorgánicos, siendo de manera general los orgánicos todos aquellos que pues dentro de lo que es su proceso de realización no contienen ningún químico, pues siendo prácticamente las frutas, las verduras, los desechos de comida, entre algunos otros, pues todos los que forman parte de estos, estos productos orgánicos, mientras que los inorgánicos, dentro de lo que es su materialización, contienen o vienen hechos a base de químicos como las botellas PET, el aluminio, los plásticos en general, entre algunos otros, para que bueno, pues de alguna manera pues se den una mayor idea, pues ya lo veíamos ahí dentro de esta nota, hay muchos que todavía no saben de qué manera pues se clasifican todos estos desechos, así es que desde aquí les hacemos la invitación para que de alguna manera también se integre al reciclaje. Y pasando a otra nota, dentro de lo que es aquella misma zona del vecino estado de Tlaxcala, pero en concreto ya dentro de algunos de los municipios hasta donde llega la señal de este canal, le comento que síndico de Nativitas busca mayor remuneración salarial ante fallo del TED contra alcalde. La síndico municipal del Ayuntamiento de Nativitas, Carolina Vázquez Galicia, perdón, interpuso un recurso de impugnación en contra de la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala, el TED, en la que ordenó al alcalde Cuauhtémoc Barranco Palacios el pago de remuneraciones a diversos integrantes del cabildo con motivo del desempeño de su cargo en esa comuna, lo que se deduce en que las autoridades jurisdiccionales ordenen al presidente municipal un mayor monto económico que el que fue ordenado por los magistrados electorales locales y que de acuerdo con el presupuesto municipal, la síndico debería percibir 12.070 pesos mensual. Pues bueno, pues ahí la información quincenales, perdón, dentro de lo que es este resolutivo y del cual pues le comentamos, la síndico pues en determinado caso ha realizado una impugnación ante pues lo que es esta resolución del TED realizado pues en semanas anteriores y que obviamente también aquí les habíamos venido dando a conocer. Veremos qué es lo que sucede, si procede, si hay alguna otra acción referente a este tema y por supuesto aquí le estaremos dando a conocer. Cambiando de información y de pues zona de región, nos vamos ahora con esta otra nota en donde policías municipales aseguran vehículo de chupaductos en Texmelucan. La madrugada de este lunes se registró la movilización de policías de Texmelucan luego de que una camioneta se impactara en la marquesina de un domicilio ubicado en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de Texmelucan. La unidad tipo Ford Super Duty de color blanco con caja seca y metálica con placas y metálicas, perdón, AU84425 del estado de Veracruz, se encontraba varada en la calle Francisco Villa de aquella comunidad, por lo que los uniformados realizaron una revisión de rutina y localizaron al interior 6 contenedores vacíos, lo que se presume que la unidad era utilizada para el traslado ilegal de combustible, pero además corroboraron que se trataba de un vehículo con reporte de robo, por lo cual fue trasladado a las instalaciones de las autoridades correspondientes. Cambiando de información, dentro de aquel mismo municipio inician funcionamiento de centro de salud en Tlanalapan con una inversión de 6.485.601 pesos. En días pasados el gobernador del estado Rafael Moreno Valle, acompañado del presidente de San Martín Texmelucan Rafael Núñez Ramírez, inauguró el centro de salud de San Rafael Tlanalapan. Durante su gira de trabajo el ejecutivo hizo entrega de paquetes maternales en beneficio de mujeres que reciben el servicio de labor de parto en unidades médicas públicas y de igual manera benefició a habitantes de Texmelucan con certificados de escrituración y regularización 2016. Por otro lado, resaltó los trabajos emprendidos en la tercera etapa del mejoramiento de imagen urbana del centro histórico de Texmelucan, así como la construcción de la Casa de Justicia y la Comandancia de Seguridad Pública de la Junta Auxiliar de Santa Catarina Huayatzacualco, destacando que el desarrollo de Puebla no solo se puede observar en la capital del estado o en zonas urbanas, sino
que se están haciendo importantes obras en comunidades como la efectuada allá en San Rafael, Tlanalapan. Y por supuesto, pues hay algunas de las imágenes de esta inauguración dentro de aquella comunidad perteneciente al municipio de Texmelucan. Y es así como nosotros nos vamos a una muy breve pausa, es muy breve, siga con nosotros, venimos con más de la información preparada para este lunes ya 7 de noviembre de 2016. La vida puede ser difícil, una mano va a necesitar, con solo ser amable, no sabe cuánto puede ayudar. Gracias. Al ayudar, de nada. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Mi padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseñe. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Estamos de vuelta dentro de este espacio informativo y continuamos con la información, ahora con lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, en donde, pues bueno, reclaman a Pemex 850 mil pesos por fuga de petróleo en Coronango. 50 residentes del fraccionamiento Paseo del Roble, encontrado que se ubica en la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán, pidieron a las autoridades de Petróleos Mexicanos, Pemex, cubrir la cantidad de 850 mil pesos que representa el pago de daños ocasionados en sus patrimonios, vehículos y áreas comunales por la fuga de petróleo crudo que hace 3 meses tuvo lugar en un oleoducto que cruza
por el municipio de Coronango, y es que ante la lentitud de los representantes de Pemex para atender sus demandas, se vieron obligados a desembolsar recursos propios para dar el mantenimiento requerido a las zonas afectadas, asegurando que al realizar la suma de los gastos se obtuvo esta cifra de 850 mil pesos, por lo que ya fue informado por escrito a la firma petrolera con el propósito de que cubra dicho gasto. En otra nota relacionada también con este mismo municipio, se unen autoridades y habitantes en jornada de limpieza allá en Coronango. Vecinos de la Junta o de la Unidad Habitacional Misiones de San Francisco se sumaron al Ayuntamiento de Coronango para realizar actividades de limpieza de áreas comunes y pasos peatonales, principalmente en el andador puerto de la sección 11. Las acciones fueron emprendidas por el gobierno municipal, que preside Meli Makoto, a través de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, en donde, además de la dignificación de espacios públicos, dichas actividades tienen como finalidad la prevención del delito. Durante estas acciones también participaron padres de familia de las escuelas primaria Jaime Sabines y del bachillerato de Misiones de San Francisco, así como personal docente y administrativo de ambas instituciones educativas. En una más de las notas preparadas para este día, cambiando de información, por supuesto, y también de municipio, dan inicio a obras de drenaje, agua potable y adoquinamiento en Xoxtla. El alcalde de San Miguel Xoxtla, Miguel Ángel Hernández Ramírez, dio el banderazo de inicio en días pasados a los trabajos de ampliación de drenaje, red de agua potable y adoquinamiento en la privada Domingo Arenas de aquel municipio. Las obras tendrán una inversión de 360 mil pesos y se ejecutarán en una longitud de 167 metros en beneficio de más de 250 personas, de entre las cuales agradecieron al presidente municipal su apoyo para llevar a cabo este proyecto, del que señalaron esperaban desde hace más de 30 años. Y en una información relacionada al deporte y dentro de otro de los municipios que conforman el octavo distrito, inauguran autoridades rehabilitación completa de cancha de fútbol rápido en Domingo Arenas. Este fin de semana, las autoridades municipales de Domingo Arenas, encabezadas por el presidente Francisco Meneses Muñoz, en conjunto del diputado local en Puebla, Sergio Moreno Valle Germán, y exjugadores del Puebla de la Franja, realizaron con un encuentro amistoso la inauguración de la rehabilitación en su totalidad de la cancha de fútbol rápido del municipio, de la cual Meneses Muñoz pidió a la ciudadanía cuidar de las instalaciones para continuar realizando acciones en beneficio de la población. Mientras que Moreno Valle Germán subrayó en que se debe de seguir promoviendo el deporte de forma general. Esta inversión es el ver figuras que en su momento fueron importantes en el fútbol mexicano, sin duda reflejan que pueden imaginar a cada uno de los muchachos que están o que vinieron a verlos. Agradezco mucho de verdad la participación. Muchas gracias de verdad. Felicidades. Finalmente estas acciones son para el municipio, se quedan aquí en la comunidad. Son cosas que no nos vamos a llevar, que se van a quedar en la comunidad. Y pues definitivamente también, gracias a las gestiones que hemos tenido a través de Sergio, que hace aproximadamente un mes y medio máximo, él se comprometió que íbamos a hacer una rehabilitación. Y bueno, finalmente está reflejada y ya nada más pedimos a la ciudadanía en general, esta unidad es de ustedes, ayúdenme a cuidarla para que se siga manteniendo en esta forma, en estas condiciones que le estamos viendo ahorita, para que sigamos teniendo este tipo de torneos y bueno, sigan viniendo este tipo de figuras y aparte traigamos nuevas acciones para el municipio y yo creo que podemos hacer mucho si nos apoyamos todos. Felicidades, enhorabuena, muchas gracias. Cedemos la palabra al señor Sergio Moreno Ramírez. De nuevo cumpliendo la palabra empeñada, prometida, hoy con grandes figuras como Carlos Poblete, como Arturo Cañas, como Gerardo González, como Guillermo Cosío, como Rubén Valencia. Pero sobre todo, buenas acciones para parte del presidente municipal, que también, como lo prometió, un mes y medio rehabilitamos de manera conjunta con él esta cancha, lo dejamos en muy buenas condiciones, como ya dijo el presidente. Ahora, ya de ustedes, hay que cuidarla y sobre todo hay que seguir promoviendo el deporte. Ya para finalizar con la información preparada para este lunes 7 de noviembre de 2016, le comento que el Ayuntamiento de Huejotzingo entrega apoyos a jóvenes emprendedores del municipio. Durante la entrega de apoyos por un monto de 12 mil pesos a cada uno
de los 10 beneficiados dentro del programa Joven Emprendedor Campesino para desarrollar un proyecto de negocio, el cual será supervisado y evaluado, y dependiendo del éxito que tengan, serán candidatos a un apoyo posterior de mayor monto. El edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, destacó que a principios del siguiente año, del 2017, serán seleccionados 10 jóvenes más para sumar un total de 20 los beneficiados con este programa. Pero para eso deben hacer un gran esfuerzo y desde ahorita se tienen que comprometer a que su proyecto va a ser viable. Y ahí les va la otra parte buena. De manera paralela, vamos a escoger otros 10 jóvenes emprendedores a inicios del próximo año 2017. Es así como llegamos ya a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, del cual les recuerdo, estamos dándole estamos en transmisión cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, y al mismo tiempo le hago la invitación para que nos siga en las redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Ahí usted nos puede seguir, suscríbase en lo que es el caso de YouTube y dele like ahí en la página de Facebook, encuéntrenos como Garco Producciones. De esta manera me despido deseándole pase una gran semana y por supuesto nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Aquí lo esperamos, esto fue todo, esto fue Noticias al Día.